esa educación pública, en construir esa sanidad universal y pública, en construir esa, ese sistema de pensiones y en construir también pues bueno, esa ley de dependencia que conseguimos aprobar durante el último gobierno socialista. Y estas cuatro cosas, estos cuatro pilares que parecen tan fáciles y que aquí los puedo citar muy rápidamente y que sin embargo es muy complicado construir, ahora mismo están en riesgo. Y lo digo sinceramente, están en riesgo. Y están en riesgo porque ahora mismo la derecha gobierna en Europa, la derecha gobierna en España, la derecha gobierna en Cantabria y, por ponerlo más claro, la derecha gobierna en este municipio, en Castro. La derecha gobierna en muchos sitios. Y la derecha lo tiene claro, gobierna por y para unos pocos mientras nosotros gobernamos por y para la mayoría, pensando en la mayoría de los ciudadanos. Por eso creo que tenemos un reto fundamental y es el de recuperar el modelo social, para garantizar ese modelo social, para todos, para todos los ciudadanos, que lo hemos construido juntos, de la mano, un modelo social que nos representa a todos y que queremos seguir construyendo en el futuro. Y el primer paso que tenemos que dar es el próximo 25 de mayo. Nosotros lo que decimos, lo que decimos hoy los socialistas españoles y los socialistas europeos, es que tiene que haber un giro en la política económica, en el ámbito europeo que cuatro años, cuatro de austeridad son suficientes. Estamos en mayo del año 2014. Hace cuatro años que Europa imprimía un giro a su política económica de respuesta a la crisis. Un giro hacia la austeridad, se decía entonces. Un giro hacia el rigor económico, se decía entonces. Un giro para poder consolidar las deudas públicas. Que no crecieran más. Pero ese giro... Y tenemos que decirlo hoy aquí, ha sido un inmenso fracaso, un inmenso fracaso en España y en toda Europa. Hay siete millones prácticamente más de desempleados hoy en toda Europa que los que había entonces, en mayo del año 2010. Hemos perdido seis millones y medio de empleos en estos cuatro años. Por supuesto, hemos puesto en cuestión prácticamente todos los cimientos del estado de bienestar en los países más afectados por la crisis. Y estos que nos hablan de herencia, a estos que nos hablan de herencia, lo que tenemos que decirles, en lo esencial, es que han provocado el mayor desaguisado que nunca se provocó en este país en sus relaciones laborales, en su mercado de trabajo, con una reforma laboral que está en la base de todo lo que nos ha pasado en estos dos últimos años, con un millón más de empleos destruidos en un solo año. En el 2012, en un solo año se destruyó en España un millón de empleos. Han destruido en total desde que gobiernan un millón doscientos mil. Dicen que las cosas van mejor, pero han destruido ya un millón doscientos mil empleos, algo menos en el último año. ¿Por qué? Justo cuando se ha flexibilizado la política de austeridad. Por eso es lo por lo que decimos que no podemos continuar así, que esa política termina conduciendo a los países a crecer menos y a tener cada vez más deuda pública. Pero lo que decimos es que esto tiene que acabar. Tiene que acabar en algún momento. Porque no nos conducirá nada más que a la ruina del continente. No nos conducirá nada más que a que cada vez más europeos no se sientan integrados en esto que había sido siempre un espacio de libertad y de dignidad dentro del mundo. Esto es lo que nos conducirá a esta, esta suerte de, de paradoja, ¿no? en la que vivimos en Europa, ¿no? cuando todo el mundo se fija en ella, cuando Europa es el espejo del mundo, cuando todos quieren parecerse a ella, porque tiene educación pública, porque tiene pensiones, porque tiene protección por desempleo, todos quieren tener eso, no es verdad que no quieran. En estos momentos hay pensionistas en nuestra comunidad, pero no uno, ni dos, ni tres, no, cientos de pensionistas que tienen que elegir entre medicamentos y alimentos que tienen que elegir entre comprar una caja de pastillas o comprar pan para sus hijos, por los copagos, porque están pagando las medicinas. Esta mañana estaba por las calles de Torrelavega la Vega repartiendo información y se me acercaron dos pensionistas para decirme, uno de ellos, que tenía un proceso de cáncer y que estaba pagando permanentemente 20 euros en medicinas, 20 euros en medicinas y que no podía. Y que no podía pagar eso. Y me decía, cuéntalo, dilo, se tienen que enterar la gente. Es lo que está pasando en Cantabria, lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma, lo que están pasando nuestra gente, los ciudadanos, que vivían dignamente, porque para eso se creó el sistema público de pensiones, para vivir dignamente. Y que esta derecha, que este Partido Popular, les está quitando la dignidad. Nos estamos jugando mucho. Yo. Quiero ganar las elecciones. El Partido Socialista quiere ganar las elecciones, pero no por nosotros, por los ciudadanos. En estas elecciones tienen que ganar los que sufren y tienen que perder los que están haciendo sufrir a la gente. Eso es lo que nos estamos jugando. Y esto se arregla con una papeleta, con una papeleta que tiene más de 130 años de historia, que es el Partido Socialista. Por eso, compañeros y compañeras, os pido que el domingo todos metáis esa papeleta que tiene detrás a millones de hombres y mujeres de este país que sufrieron la cárcel, el exilio, que lucharon en momentos duros. Y este es un momento en que hay que volver a luchar. Compañeros, juntos y fuertes, y tenemos que ganar las elecciones.